Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Además de lo fundamental, el precio del crudo también ha puesto su grano de arena a la presión, tanto para nuestro peso como para el resto de las divisas de mercados emergentes. El precio se ubica por debajo ya de los $47 por barril, 46.87, y la mezcla mexicana sobre 38.81, esto a pesar de que funcionarios de la OPEP aprobaran un documento en donde explica la estrategia de largo plazo para la organización, con la intención de defender el precio mediante recortes a la producción. De corto plazo, la proyección me indica que el precio podría llegar a tocar 19.16 con una primera resistencia en 19.10 pesos por dólar. En la parte baja veo pocos niveles cercanos con un soporte de 18.95 inicial y un soporte más importante en 18.86. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.